¿Qué prefieres, $5 o girar la ruleta? Y si no gano, pierdo. ¿Y si no ganas, pierde? Claro, los $5. ¿Prefieres los $5? ¿Qué dices tú? No, no sé, yo preferiría que girara la ruleta, a lo mejor ganar. Dale, pues. ¿Va a girar la ruleta? Bueno, gírela. Vamos a ver qué le sale, vamos a ver qué le sale, vamos a ver qué le sale. Día de descanso. El día de descanso significa que usted ya a esta hora se va a ir a su casa. ¿Cuánto vende usted acá en un día? A veces vendo $6, $7, no vendo más ahí. $6, $7. ¿Qué le parece si yo le doy $200? Si le doy $200, ¿usted se va a su casa? No, usted no me va a dar esos $200. Claro que sí, son suyos, tome. Son suyos. ¿De verdad? De verdad, son suyos. Esa es una bendición que Dios le envía. Oh, Dios mío, santo. ¿Me regala un abrazo? Sí. Dele, mi amiga, que Dios me la bendiga, yo. Ay, que Dios le hace, santo, yo. Israel. Que Dios la bendiga. Amén, ¿verdad que lo necesito? ¿Lo necesitaba? Ah, bueno, Dios, le cayó como anillo al dedo, como quien dice. Nosotros veníamos pasando por aquí y Dios me puso en el corazón que le ayudara, yo. Que me dio la bendiga, amiga. Solamente Dios es el que sabe lo que nosotros le pedimos, lo que vivimos día a día, y él me puso en el corazón que la ayudara a usted. Cuando yo vi esa morena, yo dije, voy a ayudarla a ella. Que me dio la bendiga, ¿vio? Chaito, pues fue un placer. Que Dios la bendiga a todito. Claro que sí. Que Dios la bendiga a usted también, ¿vio? Gracias, Jesús de Nazaret, Señor. Muchas espero que le sirva de mucha ayuda a todo esto, ¿yo? Gracias por todo. Dele, pues, que mi Dios la bendiga, ¿yo? Hasta luego. Que Dios la bendiga.